se anunció The Last of Us Part 2 remasterizado. Y la primera pregunta que se viene a la mente es, ¿era necesario? En los siguientes instantes vamos a desglosar lo criticable y todo lo que debes saber de los extras que vendrán con esta entrega. Hace unos días se dio a conocer que la versión remasterizada de The Last of Us Part 2 se lanzará para PlayStation 5 el 19 de enero de 2024. Tras esto, los comentarios a favor y en contra no se hicieron esperar. Parte de la comunidad Sonyer se entusiasmó con la noticia, pero otros tantos no lo tomaron muy bien, porque esta edición gráficamente mejorada solo les parece otro intento de exprimir la saga para sacarle plata a los fans, considerando que no hablamos de un juego nuevo, sino de una lavada de cara a un título que se lanzó hace casi 3 años y medio. Luego de este anuncio, ahora se aclara y se deja en evidencia el porqué la demora del modo online, por lo que tendremos que pagar para un modo que ciertamente tendría que haber llegado de forma gratuita. Esta reiteración podría ser interpretada como un acto meramente mercantilista, pues ya se ha convertido en una acción constante en la saga, donde pasamos de la primera parte a una remasterización en PlayStation 4 y otra para PlayStation 5, y lo mismo pasa o está pasando con la segunda parte. Es cierto que nadie te obliga a comprar el juego, pero pasan 3 años y medio y Naughty Dog quiere pasar por caja nuevamente, dando la impresión de pasar por un tipo de periodo de flojera creativa, y que en vez de concentrarse en nuevos juegos, el trabajo se centra en darnos más de lo mismo, tratando de obtener ingresos con menores esfuerzos. Claro, es parte del capitalismo sano y salvaje, pan del día a día y ya. Pero supongo que ya se habrán dado cuenta que no ha sido muy bien recibido por todos. Quizá para el que ya tenga la versión de PlayStation 4 no sea algo que merezca ser reprochable, pero para los nuevos usuarios no les quedará otra que desembolsar los 69 o quizá hasta $79. Por el momento no se ha oficializado el precio final por esta versión remasterizada, pero podría costar entre estos precios. En mi opinión, creo que lo justo sería cobrar unos $50 teniendo en cuenta los nuevos modos, pero algo me dice que peco de inocente y que los 69 serán enchufados en el mejor de los casos. Sabiendo de todo lo cuestionable, llegó el momento de dar a conocer los extras que incluirán esta remasterización exclusiva para la PlayStation 5. En primer lugar, y posiblemente la mejor noticia por el lado económico, es que tendrás que desembolsar solo 10 dolarucos para el upgrade si ya obtuviste el juego para PlayStation 4. La versión remasterizada del juego contará con opciones gráficas mejoradas en PlayStation 5, incluida salida 4K nativa, resolución de textura mejorada y tiempos de carga más rápidos. La retroalimentación háptica y los disparadores adaptativos del DualSense también se utilizarán para una mejor inmersión. The Last of Us Part 2 remasterizado contará con 2 nuevos modos de juego. Estos incluyen el modo Speedrun desbloqueable, que se introdujo en la nueva versión de The Last of Us Part 1 del 2022, y un modo de supervivencia roguelike completamente nuevo llamado No Return. En la primera parte, el modo Speedrun se desbloquea al completar el juego en dificultad normal, y es posible que se desbloquee de la misma manera en la segunda parte remasterizada. Este modo requiere cierta comprensión del juego, ya que el objetivo es terminar el título lo más rápido posible, con un cronómetro mostrado en la esquina de la pantalla. Sin embargo, el modo de supervivencia roguelike No Return es una incorporación completamente nueva a la serie. En No Return, los jugadores planean carreras en busca de suministros y recompensas, y tienen encuentros aleatorios con enemigos que brindan una nueva forma de experiencia en el combate. También se incluirá el modo Guitar Free Play y ofrecerá contenido recortado y comentarios de los desarrolladores para obtener más información sobre el desarrollo del juego. Por último, también se anunció la edición WLF o WLF. Esta edición incluirá un steelbook, 4 alfileres de esmalte, un parche del Frente de Liberación de Washington y 47 cartas coleccionables de la Sociedad de Campeones, de los cuales 8 serán holográficas. Todavía no hay un precio oficial para esta edición, pero según algunos medios, podría valer unos $29 extras. Bien, cómplices del vicio digital, es hora de tus comentarios. ¿Era o no necesaria esta remasterización? ¿Crees que los posibles $69 valen por sí la mejora gráfica y los extras? ¿Qué opinas de los remasterizados en general?
No digo remakes, sino remasterizados, que no son lo mismo. ¿Crees que Naughty Dog hubiera creado un nuevo juego en 2024 si hubiesen priorizado ese objetivo en vez de invertir recursos y tiempo en remasterizaciones? No olvides dejar tu justiciero like, unirte a las redes de Jugamer y nos vemos en otro videazo. Fue Nilser contigo, nos vemos.